¿Qué tal, amigos de Vida sin Red y Facción Rebelde? Volvemos a las calles. Hoy es viernes, día 23, y vamos a hacer una de estas instalaciones que yo suelo hacer de vez en cuando. Y hoy nos vamos a Fuenlabrada, donde estaremos ahí desplegando nuestra magia, nuestro encanto, nuestro kung fu. Y estamos en la estación de trenes de Atocha, que por cierto he oído que hay una huelga y eso me tiene un pelincito preocupado. Esperemos que no vaya más. Buenos días, amigos. Buenos días. Ya estamos en movilidad. Me estáis viendo poco últimamente en movilidad. Estoy en polígono en Fuenlabrada. Y aunque ya tengo el iPhone 6S Plus, el modelo de 128 GB, almacenamiento a tope. Pero la verdad es que me resulta muchísimo más cómodo hacer los vídeos con la Hero 4, que es más pequeñita, más discreta que ese pedazo de telefonaco, y me resulta eso, pues más cómodo. También os comento que, bueno, he tenido ahí una especie de crisis, debate interno, preguntándome, pues estaba a punto de ir a por el 6S normal, el chiquitín. El OnePlus 2 me dejó muy muy buen sabor de boca en cuanto al tamaño. Me parece que 5,5 pulgadas, ¿no? ¿O cuánto tiene el OnePlus 2? Ya no me acuerdo. El que sea. El OnePlus 2 tiene un tamaño súper, súper cómodo. Yo veo muchas series en el gimnasio mientras estoy luchando contra la náusea y el desmayo. Y pues veo series que hacen que mi mente se aleje de mi cuerpo. Si un día me atropellan, lo vais a ver. Y ¿qué iba a deciros? Pues eso, que veo muchas series, ¿no? La gran pega de iOS, que es lo que yo pensaba que iba a echar de menos, es, pues eso, lo fácil que es en Android enchufarlo al ordenador, pasar las series y bueno, disfrutar de tus contenidos. Aquí, pues, lo que estoy echando de mano, porque yo es que aborrezco iTunes, o sea, al final lo voy a tener que tener instalado para el tema de las copias de seguridad, aunque prefiero las copias de seguridad en iCloud, pero voy a tener que instalar iTunes en mi portátil Lenovo. Y lo que estoy haciendo para pasar los datos es vía wifi. La aplicación de vídeo que llevo, que es AV Media Video, se llama, o AV Media, como muchas aplicaciones, como iFiles, como muchísimas otras, te permiten crear un servidor HTTP y entonces pues no va igual de rápido que el USB, pero con el router de casa sí. Pero bueno, ya me he visto ahí algunas pelis como San Andreas. Mira, un perrito aquí, dormilón. ¿Qué tal, amigo? Ahí está, perrito Pancho. Bueno, pues me he visto San Andreas, peliculón. ¿Qué más me he visto? Me he visto más cosillas. Bueno, la cosa que estoy, pues eso, echando mano de esos truquillos que tenemos que echar mano en iOS para salvar esas diferencias. Y ¿qué más os cuento? Ah, mira, quiero contaros algo muy bueno, pero muy muy bueno. Se habla de recuperación económica y yo solo me creo lo que veo en la calle. Yo no me creo lo que veo en las noticias. Sí es cierto que hay más empleo. Ayer se daban las cifras de empleo, 298.000 nuevos puestos de trabajo, pero eso hay que verlo, la lectura que hay que hacer es en un contexto real. Y es que la gente se ha largado de España. Tenemos mucha gente fuera y que el empleo que se ha creado es de mala calidad. De mala calidad. Empleo más precario. Pero por otra parte, tengo amistad con bastantes empresas y una empresa me estaba comentando, mira, nosotros nos dedicamos al sector de construcción y aunque hemos estado
¿Te acuerdas que hace 2 años viniste a vernos y estábamos ahí a pique de cerrar? Pues bueno, estamos notando un repunte que nos está entusiasmando. Entonces estamos viendo que la cosa se va reactivando. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque ya era hora que íbamos a acabar aquí como yo qué sé. No digo ningún país para que nadie se ofenda. Así que sí, quizá la cosa esté mejorando. O quizás simplemente la cosa estaba tan mal que ahora mismo simplemente no puede ir peor. No puede ir peor. España es un gran país. España es una economía bastante potente. A ver, no lo podemos comparar con Rusia, China, Estados Unidos, porque es un país solvente, manos de ladrones. Y bueno, algunas cosas tienen que cambiar. Y bueno, hoy es un día en movilidad. Os invito a acompañarme en este día nubladillo, pero agradable de temperatura. Hasta pronto. Bueno, pues ya estoy de nuevo en Atocha, de vuelta de mis gestiones profesionales. Pero la aventura sigue porque, amigos, esto no para. Tengo que ir a mediodía a una notaría a hacer una gestión de asuntos personales y luego me voy a Sevilla directamente. Así que hasta las 4:30 no voy a parar mucho.